Soy José Tola, vicepresidente de la Sociedad Española de VI y miembro de la European VI Society. Hoy vamos a hablar sobre Aikido Jutsu y en concreto sobre unos estudios desarrollados por los grandes maestros de la Casa Nori VI. Dentro de estos estudios vamos a hacer una primera aproximación, un primer acercamiento a los estudios que conllevan todo lo que es la profundidad y la profundización dentro de las aplicaciones de Aikido Jutsu y Harabei. Para ello vamos a servirnos de dos ejemplos que son estructura de fuerza y estructura de extremos. Dentro de la estructura de fuerza tenemos que tener en cuenta que podemos distinguir entre tensión y energía. Mientras que tensión es algo existente entre dos puntos, energía es un punto que lo que hace es dispersar. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar una muestra ayudados por un UK de lo que serían las aplicaciones de tensión y energía. Si tenemos en cuenta que todas las acciones las podemos realizar de forma lineal o recta o en forma circular, veremos cómo afecta una y otra. Veremos que desde forma recta, cuando aplicamos tensión, siempre vamos a generar una tensión. Mientras que cuando lo que aplicamos es energía, lo que provocamos es un estancamiento, bloqueando, por ejemplo, en este caso, su jara. Si lo vemos desde un punto de vista circular, podremos ver qué tensión lo que genera es estancamiento dentro de un pie. Mientras que energía lo que genera, al contrario, es movimiento. Una vez hablado de esto, pasaremos a lo que son los estudios dentro de extremos, caracterizado, entre otras cosas, por el lleno y el vacío. Si tenemos en cuenta la forma en la que ellos utilizaban el diagrama para representar el cuerpo, podremos ver que sería como una especie de dos triángulos invertidos apoyados por el jara, que sería el centro. Entonces tendríamos el extremo superior y la cabeza, y el extremo inferior o los pies. También podríamos hablar de un lado y el otro. Dentro de estos estudios vamos a demostrar lo que sería llenado y vaciado. Por ejemplo, si quisiéramos considerar dentro de lo que serían los planos laterales del cuerpo, podríamos ver cómo cuando realizamos cierto tipo de movimentaciones, llenamos, por ejemplo en este caso, el lado derecho del cuerpo del pie, mientras que lo que haremos es vaciar el lado izquierdo. En ciertas estructuras, por ejemplo aquí, lo que estamos realizando es un vaciado de la parte inferior del cuerpo para llenar la superior, que nos permitirán realizar las técnicas y nos podrán permitir, dentro de la ejecución, facilitarnos el empleo y el uso de todas las técnicas que tenemos dentro de Aikido Jutsu.